Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Coahuila invitó a los habitantes del estado a inscribir a las mujeres que hayan destacado en algún aspecto en el concurso Mujer de Valor 2014, en el que se otorgarán premios por región de 10 mil pesos. La licenciada Carolina Villano, Austria, que es la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF, en compañía de la licenciada Sonia Villarreal, secretaria de, de las mujeres así como una de las ganadoras de Mujer de Valor el año pasado, dieron a conocer la convocatoria para esta tercera edición de Mujer de Valor 2014 donde eh, pretendemos eh, nuevamente rescatar eh, esas historias, esos testimonios de mujeres que con su quehacer cotidiano, con su, con su ejemplo, eh, motivan a, a la población, motivan a, a sus seres queridos, a quienes los rodean, y son ejemplos, son testimonios que queremos rescatar y dar a conocer porque definitivamente son eh, buenos modelos para nuestra sociedad, buenos modelos para las generaciones futuras y también para las presentes. Comentarles que en la primera edición recibimos 215 propuestas, el año pasado recibimos 250, y bueno, pues este año esperamos eh, también obtener un buen número de, de propuestas. Recordarles que tienen que ser promovidas por un tercero, por una tercera, que manifieste el por qué considera a esa mujer una mujer de valor. Con la cámara de Gerardo López para Ers, que informó Eduardo Sarabia.